Amanece en el bosque mediterráneo. Los primeros rayos de sol pintan de color ocre todos sus rincones. Las gotas del rocío bañan con su frescor todos los rincones de nuestros agrestes valles. Los rayos del sol penetran en los lugares más recónditos y los insectos como estos, pertenecientes a la familia de los datínidos, inician su incesante actividad. En lo más recóndito y agreste de Sierra Morena discurre este pequeño riachuelo, en el que, debido a su abrupta geografía, se forman cascadas de gran belleza. Estos remansos, que se forman debajo de las caídas de agua, son aprovechados por multitud de anfibios como estos tritones jaspeados. Las hembras suelen tener, y los jóvenes siempre, una llamativa línea vertebral color naranja vivo. En el mes de febrero, los tritones jaspeados entran en celo. El cortejo del macho consiste en unas ondulaciones y vibraciones de la cola que atraen a la hembra. La hembra, tras ser fecundada y pasados unos días, buscará un lugar apropiado para la puesta de los huevos. La hembra, con el vientre hinchado debido a la gran cantidad de huevos que lleva en su interior, aproximadamente unos 300, escogerá meticulosamente las hojas y los tallos donde colocarlos. Ha encontrado una hoja con la forma y la textura adecuada, donde colocará los huevos uno a uno, formando un paquete con una especie de pegamento. Las larvas eclosionarán a las 2 semanas. El esfuerzo de la reproducción pasará factura a esta hembra, que exhausta, morirá. Pero en la naturaleza, nada tiene desperdicio. Durante el otoño, las hojas caídas pueden servir de cobijo a las larvas de salamandra. Estas se caracterizan por ser muy voraces. Poseen un tamaño medio de entre 25 a 35 milímetros de largo, un cuerpo fuerte y una ancha cabeza que le permite capturar presas de gran tamaño. Es mediodía, y los habitantes del monte mediterráneo necesitan refrescarse y tomarse un buen baño. Aunque, por supuesto, siempre lo hacen con cierta cautela, ya que, cuando bajan al suelo y se bañan, pueden ser presa de cualquier depredador. El agua es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Cubre el 70% de la superficie terrestre.
los ríos y arroyos como este, el Vinalopó, posee una gran riqueza y diversidad faunística. Sus tranquilas y remansadas aguas son el hábitat idóneo para multitud de especies, tanto de invertebrados como de mamíferos, aves y anfibios. Los odonatos de la libélula son los depredadores más voraces de las charcas y aguas estancadas. Son capaces de capturar presas que les superan en tamaño. Su técnica de caza consiste en esperar al acecho totalmente inmóvil sobre el fondo acuático. La fase larvaria puede prolongarse hasta los 2 años, tiempo durante el cual la agresividad de las ninfas aumenta paulatinamente. Esta se alimenta tranquilamente. Muy cerca andan 2 congéneres suyos, no con muy buenas intenciones. Estos intentan arrebatarle el botín. En estas aguas también habitan las nononectas. Consiguen capturar una, pero ¿cómo consiguen capturar a un insecto tan rápido? Veamos. Los odonatos poseen un arma secreta prácticamente infalible. Una especie de mandíbula extensible y retráctil llamada máscara, que lanza con fuerza y rapidez hasta 3 centímetros de distancia. La gran eficacia de su arma le permite capturar especies que le superan en peso, como este renacuajo de sapo común. El río Guarrizas, situado en la Sierra Morena Oriental, en la provincia de Jaén, es uno de los ríos más bellos y salvajes de Andalucía. Aquí vive el galápago europeo. Nada y se zambulle consumadamente. Habita en aguas quietas de fondos fangosos con mucha vegetación. El galápago europeo es uno de los quelónidos más voraces que posee nuestra fauna ibérica. Consume gran cantidad de alimento de origen animal, pequeños peces, ranas, gusanos y crustáceos. Aunque no desdeña la carroña, en esta ocasión ha detectado el olor de una rana muerta. Posee una mandíbula potente y unas fuertes garras. Sus armas le permitirán despedazar a este anfibio. Los machos de sapo corredor saltan sobre el dorso de las hembras. Es entonces cuando se produce el amplexo axilar, que puede durar hasta 24 horas. Los machos en celo desarrollan rugosidades en los 3 primeros dedos de la mano. Esta forma facilita el agarre a la hembra durante la cópula. Los cordones frezales, normalmente de doble hilera,
unidos por una gelatina que los protege y hace la función de pegamento, tienen más de un metro de largo y contienen más de 1000 huevos. Comienza el celo de la cabra montés en las altas cumbres de Sierra Nevada. Este joven macho inicia el ritual de cortejo previo a la cópula. Realiza una serie de gestos que llaman la atención de las jóvenes hembras. Estas, cautelosas, esperan el mejor momento para la cópula. Las pezuñas muy extensibles y las patas nervudas muy robustas les permiten colonizar estos hábitats tan extremos. Aparte del rebeco, que suele vivir en cotas algo más bajas, no hay ningún competidor que pueda seguirle allí arriba. Los machos, poco tiempo después de las cópulas, llevarán una vida solitaria. Los buitres leonados sobrevuelan las cumbres. Buscan las corrientes térmicas que les permitirán ascender sin gran esfuerzo. El buitre leonado, en clara expansión, supera las 20.000 parejas en toda la península ibérica. Cada vez tienen más dificultades para encontrar su sustento, ya que no hay suficiente alimento para todos. Estos buitres han podido pasar sin comer 3 o 4 días, por lo que no dejarán escapar esta oportunidad. Cada buitre puede digerir hasta 4 kilos de carne en una sola sentada. Necesitan aproximadamente unos 700 gramos diarios de carne. La jerarquía típica de la especie pasa a un segundo plano y las trifurcas entre congéneres son frecuentes.
En este arroyo de alta montaña habita una de las especies más representativas de las aguas pirenaicas. Se trata del endémico tritón pirenaico. Necesita aguas puras y cristalinas para llevar a cabo la reproducción. Los machos poseen un color anaranjado en la zona ventral para atraer la atención de las hembras. Son más robustos, con fuertes patas traseras y cola más corta y ancha. En los bosques húmedos del norte de España se crea el biotopo idóneo para la reproducción de la salamandra. Esta salamandra ha detectado una de sus presas frecuentes, una enorme lombriz. Pero, ¿podrá hacerse con ella? Muy cerca, encuentra otra. Veamos si esta vez lo consigue. Esta vez sí lo ha logrado. La devora lenta y plácidamente, a pesar de ser un ejemplar cuya longitud supera a esta. Las bonitas jaras atraen a multitud de polinizadores, de entre los que se encuentran estos pequeños coleópteros del género Psilotrix. Miden entre 6 y 8 milímetros, con un vistoso caparazón verde metálico. Son muy comunes. Se distribuyen por gran parte de Europa, con más incidencias en las regiones mediterráneas. Como si se tratara de una gran bacanal, copulan unos con otros. Incluso se pelean entre ellos y a la vez que copulan, se alimentan del sabroso néctar. Los pajarillos revolotean incesantemente en lo más apartado del bosque. Se oye un sonido muy peculiar que conocen los animales de este lugar, la llamada inconfundible del azor. Amanece. El viejo azor se ha despertado con hambre, mucha hambre. En las inmediaciones del nido ha cazado un conejo, pero este se resiste propinando fuertes patadas al viejo azor. Otra presa habitual en la dieta del azor son las palomas. Esta paloma recién capturada intenta escapar, pero sus intentos son inútiles. Las garras del azor son auténticos cepos y una vez cerradas, sus presas tienen las horas contadas.
El joven Azor realiza los estiramientos matutinos, como si de un atleta se tratara. Y realmente lo es, ya que en pocos segundos puede alcanzar su velocidad máxima de unos 100 kilómetros por hora. Los azores se caracterizan por ser una de las rapaces que más cuidan su higiene personal, ya que con gran esmero limpian sus picos y garras después de comer. Depredador, la gran culebra de escalera. Este joven espécimen ha detectado un murciélago, gracias a un órgano situado en la cabeza que le permite localizar radiaciones térmicas. El cráneo se compone de muchos huesos extraordinariamente móviles. Las mandíbulas pueden incluso desprenderse de la articulación. De ese modo, aumentan el tamaño de su abertura local para engullir la presa. Los gallipatos son uródelos de gran tamaño. Pueden alcanzar hasta 30 centímetros de longitud. Amantes de las aguas frías, como las de este arroyo, donde cazan larvas de insectos, gusanos y renacuajos. Esta gran oruga ha caído muy cerca de nuestro voraz anfibio. No va a ser tan fácil, ya que es de gran tamaño y tiene un arma defensiva muy eficaz. En el momento que se ve intimidada, expulsa un líquido repelente. El gallipato es un cazador implacable y no se rinde tan fácilmente. La oruga consigue escapar. Pasados unos minutos, sale y se encuentra con su enemigo. Este no da tregua y en un mortal ataque acaba con ella. Es medianoche y las larvas de libélula emperador inician su necesaria y lenta salida de la crisálida. Comienza por el tórax con lentos pero insistentes movimientos. Su cuerpo, todavía blando y delicado, y con las alas humedecidas, tiene que secarse. Para ello, bate las alas ininterrumpidamente durante varias horas, hasta por fin adquirir la solidez necesaria para emprender el vuelo. Las babosas son moluscos gasterópodos que se alimentan frecuentemente y siempre que sea posible con tejidos vegetales, pero también pueden consumir residuos animales. Son hermafroditas, es decir, masculinos y femeninas, pero no al mismo tiempo. Los órganos masculinos se activan en primer lugar,
luego tras una vuelta, los órganos femeninos. El desencadenamiento de estas dos fases de la actividad sexual es controlado por un sistema hormonal. El órgano masculino sale de ambas partes de la cabeza. Primero una fecunda a la otra y viceversa. El proceso de apareamiento puede durar más de 10 horas. Este es el mayor enemigo de las babosas. No existe una salamandra igual que otra. El color y la forma de sus manchas siempre son distintas, como si de una huella digital se tratara. Entre los húmedos hongos, ha detectado una de sus presas más comunes, la babosa. Los gallipatos viven en todo tipo de aguas, arroyos, estanques, incluso pozos y cisternas. Estos están hambrientos, muy hambrientos, como si se tratara de un grupo de feroces cocodrilos. Se pelean para llevarse el mejor bocado. Son muy agresivos, llegando incluso, como en esta ocasión, a devorar a sus congéneres. Este cantárido, muy abundante y frecuente, tiene especial predilección por esta planta lechosa, de donde obtiene su poder energético. Suelen congregarse en gran número sobre una misma planta. En la naturaleza, la capacidad de pasar desapercibidos ha resultado de vital importancia para muchas especies animales. Esta araña cangrejo acaba de capturar un díptero, pero veamos con detenimiento cómo caza sus presas. Este tomísido puede adquirir el color de la flor que utiliza como atalaya para hacerse más invisible. Como cazador pasivo que es, espera pacientemente a su víctima. Inyectan un veneno paralizante con sus quelíceros, que también hacen de jugo gástrico y lentamente absorbe el fluido resultante.
La cicindela campestre es un coleóptero perteneciente a la familia de los cicindélidos. Con una longitud de algo más de un centímetro, es relativamente frecuente en nuestras ramblas y llanuras. Posee unas mandíbulas poderosas y fuertes que le permiten capturar presas de un tamaño superior al suyo. En esta ocasión, ha capturado un enorme saltamontes. Esta abeja ha caído en las feroces mandíbulas de la cicindela mientras saciaba su sed en un charco próximo. Al véspido le resultará imposible escapar. La abeja le inyecta su potente veneno, pero esta es inmune. Otro de los habitantes típicos del monte mediterráneo es la mantis religiosa. Es el gran depredador de los insectos. Su técnica de caza consiste en quedarse completamente inmóvil para pasar desapercibida hasta que su incauta presa pase cerca. Esta cría de lagartija colirroja ha cometido un error fatal. Cruzarse con este mortal depredador quedará buena cuenta de ella. En estas inéditas imágenes somos testigos de la capacidad predadora que posee este bello insecto. Ha llegado la hora de la reproducción. La hembra tiene la urgente necesidad de reproducirse. Ha elegido macho y no dejará escapar su oportunidad. Las hembras segregan unas feromonas con las que atraen al macho. Y es el único momento en que podemos ver juntos a hembras y machos. El macho pone en contacto sus estructuras genitales con las de la hembra y deposita el espermatóforo en el interior de esta. Las hembras, durante el periodo reproductor, se vuelven muy agresivas y en ocasiones acaban por comerse a su compañero durante o después del apareamiento. Empezando por la cabeza y todavía estando los aparatos genitales del macho y hembra unidos. El vivo color de las inflorescencias del cardo atrae a multitud de insectos. Sus numerosas flores, divididas en capítulos densos, captan la atención de estos escarabajos, que deciden realizar la cópula entre las flores. Los insectos no están interesados en transportar el polen de una planta a otra, pero son atraídos por el néctar que se encuentra dentro de las flores. Mientras se alimentan del néctar, el polen pegajoso se adhiere al cuerpo de los insectos, los cuales depositan granos de otras flores. Este servicio de polinización es tan importante para las plantas que gastan una gran cantidad de energía para producir buenas cantidades de dulce néctar, el cual no es útil y sirve únicamente para atraer insectos. Los polinizadores más eficientes son las abejas. Estas se encuentran altamente adaptadas. Las abejas son velludas, con además pelos plumosos, que llevan carga electrostática. Todo esto contribuye a que el polen se adhiera a sus cuerpos.
Esta llamativa ave posee los 7 colores del arco iris. En el mes de abril, llega a España desde África para criar. Nidifica en los taludes y ramblas en grupos más o menos numerosos. Se trata del policromático Merops apiaster, más conocido como abejaruco común. Aves fieles a su territorio se instalan en los mismos lugares año tras año. Comparten su hábitat con otras aves, que al igual que ellos, nidifican en las numerosas oquedades de las verticales paredes. Este abejaruco intenta aliviarse, rascándose con el pico, ya que en los taludes, donde instala sus nidos, profundas galerías de hasta 2 metros, son un campo de cultivo para las incómodas pulgas. Utilizan 2 técnicas de caza bien diferenciadas. Una al vuelo, capturando con ágiles quiebros insectos de todo tipo. La otra, desde una atalaya como esta, cazan insectos que merodean por la tierra. Este joven gazapo tiene herida una pata. Es una señal que pronto detectan los oportunistas, como esta pareja de cornejas. El conejo, aturdido por los fuertes golpes que le propinan, poco a poco se debilita. Pero tienen algo a su favor. Las cornejas no poseen armas mortíferas, como las garras o el pico del azor. Horas más tarde, después del fracaso con el joven gazapo, encuentran una enorme liebre muerta. Esta parece un alimento fácil, o quizás no tanto. Esta liebre está muerta hace unos días. Todavía está congelada por las bajas temperaturas de la noche anterior. Estas aves conocen muy bien su oficio. Picotean las partes más blandas y esperan con paciencia que el sol vaya deshaciendo el hielo poco a poco. La araña doméstica construye telarañas de gran tamaño con el fin de obtener su alimento. Las redes que tejen algunos arácnidos, como esta araña de jardín, son verdaderas maravillas. Esta es una trampa seductora dotada de todos los recursos para que no pueda librarse de ella.
El camaleón construye sus moradas en profundos túneles. Estos pueden alcanzar hasta 2 metros de profundidad. Es un gran cazador, dejando escapar en muy contadas ocasiones una presa. Esta chicharra que ha entrado en su guarida parece confundirle. Y pajarillos. Pero en esta ocasión ha capturado una paloma. En la época de celo se producen encuentros agresivos entre los machos de camaleón. Antes de entrar en combate con su oponente, cambia su coloración a tonalidades más estridentes. Y son más vivos sus colores cuanto más se irrita en una clara misión intimidatoria. Estas disputas nunca acaban con la vida del oponente. Ni siquiera infringen heridas graves. Son encuentros meramente disuasorios que decidirán qué macho se aparea con la hembra. Los renacuajos de sapo de espuelas comparten hábitat con otras especies, como los renacuajos de sapo partero, los cuales, al igual que estos, son de hábitos carroñeros y nocturnos. Los enormes renacuajos de espuelas son muy voraces y devoran materia vegetal, carroña y todo tipo de detritos, incluyendo cadáveres de su propia especie. Cualquier animal ahogado le servirá para saciar su gran apetito como esta larva de libélula. Incluso la fuerte coraza de este odonato no es impedimento alguno para absorber nutrientes y partículas.
Los ríos de alta montaña esconden una riqueza faunística inigualable. Viven especies altamente especializadas, ya que tienen que soportar temperaturas muy bajas. El cangrejo señal comparte hábitat con la bonita trucha común. La alimentación del cangrejo señal es variada. Detritos del fondo de los ríos, carroña e incluso pequeños alevines como este. El cangrejo lo devorará sin piedad, lenta y plácidamente. Este escarabajo es una especie de coleóptero polífago de tamaño pequeño, muy frecuente en nuestros campos. Los coleópteros, con sus pelos, recogen el polen y así comienza el proceso de polinización. El mar Mediterráneo se formó a partir del primitivo mar de Tetris. De mucha más extensión que el mar Mediterráneo, fue disminuyendo a medida que la placa africana se aproximaba a la euroasiática. De modo que las mareas son leves, como resultado de la estrecha conexión con el océano Atlántico. Nos encontramos con una especie conocida por todos, el pulpo común. Este, con sus 8 largos brazos, consigue desplazarse con gran facilidad. En la cabeza se albergan los ojos muy desarrollados, el cerebro y 3 corazones. 2 de ellos bombean sangre a las 2 branquias y el tercero al resto del cuerpo. Los camarones son crustáceos que abundan en aguas someras. Muy cerca de la orilla, este ejemplar ha escogido una oreja de mar como refugio y expulsará a cualquier congénere que se aproxime. Los cangrejos ermitaños se alimentan de todo. Son prácticamente carroñeros, pero también incluyen en su dieta caracoles acuáticos, gusanos, pequeños crustáceos y larvas, así como plantas entremezcladas con arena y desechos. Estos ermitaños localizan un pez muerto. Para ellos es un buen banquete y tendrán comida asegurada durante mucho tiempo, siempre y cuando no lo detecten otros depredadores más grandes y fuertes. Para protegerse, se refugia dentro de conchas vacías de moluscos. Su abdomen
está enroscado para que pueda caber dentro de la concha. Además, sus patas y pinzas le permiten bloquear la entrada. A medida que el cangrejo crece, debe cambiar de casa, por lo que estos inspeccionan detenidamente con sus pinzas las conchas vacías. Este gobio ha encontrado una casa muy particular, una botella. Un erizo de mar se aproxima. Al igual que las estrellas de mar, los erizos se desplazan mediante pies ambulacrales, capaces de extenderse más allá de las espinas. La estrella de mar se desplaza lentamente. Su sistema de locomoción no le permite alcanzar mayor velocidad, ya que no la necesita, porque se alimenta de moluscos y crustáceos. El gato montés es un animal solitario, tímido y crepuscular. Tiene los sentidos muy desarrollados, particularmente la vista adaptada a la visión nocturna y el oído. En esta ocasión, ha capturado un joven conejo que no tardará en devorar, ya que tiene unas necesidades alimenticias de unos 500 gramos diarios. Si queda algún resto del festín, no dudará en esconderlo. Como buen felino, dedica gran parte del día a la higiene, y aún más si acaba de comer. Es medianoche. La gran dama blanca inicia su actividad. Se trata de la rapaz nocturna más ligada a medios humanizados. La lechuza utiliza habitualmente este tipo de lugares para refugiarse. Esta hembra de colirrojo está dormitando. No imagina lo que le espera. El vuelo silencioso de la lechuza evita que sus presas sientan su aproximación. Cuando el pajarillo se da cuenta, ya ha hecho presa en él.
Esta rapaz presenta tendencias tróficas generalistas, predando sobre un amplio espectro de presas, consumiendo en mayor porcentaje micromamíferos como musarañas y roedores de todos los tamaños. Su fino oído ha detectado un movimiento. Localiza el lugar exacto. Se ha comprobado cómo esta rapaz es capaz de modificar su grado de predación sobre determinadas presas, así como su aspecto trófico generalista cuando disminuye la disponibilidad de sus presas habituales. Este es el reino de las sombras, donde cualquier descuido se paga con la vida. Las palomas que crían en los caseríos forman también parte de su amplio espectro alimenticio. Thank you.